y se perdía. Y ahí iba Esther. Las hermanas decían, óyeme, tú eres desconsiderado, decían las hermanas. Recogía mi tizoncito y volví a juntar el fogón y volví a acabar de hacer mi comida y la ponía en la mesa. Comiera o no comiera, yo se la ponía siempre en la mesa. Yo le iba a abrochar la camisa y me empujaba. No, 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 él se la abrochaba, el mismo, el mismo. Él era bruto, era cerrado, esta gente cerrada, bruto. Él cuando iba a la tienda así, él se daba su trago y venía molesto, y hablando y peleando, pero yo ya lo conocía, ¿no era? No, 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 eso de bajarme ni reclamarle por celo. No, yo no gasto mi tiempo, mi amor. Salir a la calle, no, yo no gasto mi tiempo.